El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un misterioso suceso en el lago sigue al milagro de la multiplicación de los panes y el escape de Jesús cuando le querían hacer rey. De noche, los discípulos, avezados al trabajo en el agua, experimentan un momento de pánico por el mar encrespado y además por la visión de Jesús que se les acerca caminando sobre las aguas, hasta que oyen las palabras tranquilizadoras: «Soy yo, no tengan miedo». Pero el desenlace sigue siendo misterioso. No se nos dice si Jesús sube a la barca o no, sino que llegan a destino y se impone la serenidad, como en el caso de la pesca milagrosa cuando no está Jesús con ellos. Es inútil su esfuerzo y no tienen paz. Cuando se acerca Jesús, vuelve la calma y el trabajo resulta plenamente eficaz. También la escena del Evangelio se reflejará alguna vez, no solo en nuestra vida personal, sino en la comunidad. La barca puede ser símbolo de nuestra vida o de la iglesia. Cuando se hace de noche en todos los sentidos, cuando arrecia el viento contrario y se encrespan los acontecimientos, cuando se nos junta todo en contra y perdemos el ánimo, cuando pasa esto y a Jesús no le tenemos a bordo, porque estamos distraídos o porque Él nos esconde su presencia. No es extraño que perdamos la paz y el rumbo de la travesía. Si a pesar de todo supiéramos reconocer la cercanía del Señor en nuestra historia, sea pacífica o turbulenta, nos resultaría bastante más fácil recobrar la calma. Cada vez que celebramos la Eucaristía, el resucitado se nos hace presente en la comunidad reunida. Se nos da como palabra salvadora y lo que es el colmo de la cercanía y de la donación. Él mismo se nos da como alimento para nuestro propio camino. Es verdad que su presencia es siempre misteriosa, inefable, como para los discípulos de entonces. Pero por la fe tenemos que saber escuchar la frase que tantas veces se repite en la palabra, en la Sagrada Escritura: «Soy yo, no tengan miedo». Llegaríamos ahora a la orilla con tranquilidad y de cada Eucaristía sacaríamos ánimo y convicción para el resto de la jornada, porque el Señor nos acompaña aunque no le veamos con los ojos humanos. No tengan miedo. Un bendecido sábado para todos.